Género de la marinera de Lima es, a nuestro criterio, el ritmo más complicado de la canción criolla, sobre todo para quien lo canta, también para el que lo ejecuta, pero quien lo canta, él tiene que aprender la estructura de la marinera de Lima para poder, uno, cantarla con propiedad y dos, disfrutarla, porque el sabor para cantar una marinera de Lima es fundamental para que salga bien. Hay pocas composiciones de Marinera de Lima. Hay muchas letras conocidas, sí, pero pocas personas han compuesto Marinera de Lima. Y una de las que ha compuesto muy bien, porque conoce la Marinera de Lima, es la señora Alicia Maguiña. Hola amigos, ¿qué tal? Nosotros estamos en realidad muy agradecidos porque hace unas semanas, gracias al aviso de nuestro querido amigo Daniel Gracey, tuvimos la grata sorpresa de haber recibido un post de la señora Alicia Maguiña, compositora, investigadora e intérprete de nuestra música peruana. Nos llena de orgullo el haber recibido palabras tan gratificantes respecto a nuestra interpretación de su marinera Augusto Dueño del Santo. Y ella nos ha motivado a seguir difundiendo su obra y por supuesto que seguiremos en la difusión de la obra de la señora Alicia Maguiña y de tantos otros compositores contemporáneos y de la Guardia Vieja. En esta oportunidad hemos ensayado esta marinera limeña de la autoría precisamente de la señora Alicia Maguiña que se titula El Sol No Tiene Reemplazo. Queremos mandar saludos a toda la gente que nos sigue desde el norte de nuestro país y muy especialmente para mi amiga y vecina Melanie, que siempre está en primera fila escuchando nuestros ensayos. Un fuerte abrazo a todos ustedes, amigos, y no se olviden de compartir nuestros videos. ¡Nos vemos! Oh.
todo determina. Tus ojitos me saben pedir, tus ojitos me saben.